Citroën, Technology. Buenas noches a uno de los entrenadores que ha hecho historia aquí en la Unión Deportiva Roteña, como es Carlos Orue. Buenas noches, Carlos. Hola, Pepe, Buenas noches. Antes de entrar al acto de presentación de este 40 edición del Trofeo Costa de la Luz, te decía que esta era tu segunda casa. Era como parte de, 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 de tu hogar, como una parte más de de tu vivencia futbolística. Aquí es verdad que empezaste tú como entrenador, ¿no, Carlos? Sí, yo salí de Jerez a Puerto Real y de Puerto Real vine aquí con Manolo Bernal. Tuve la suerte de aquí casi dos años y la verdad es que una experiencia muy bonita eh, lo que viví aquí en Rota y efectivamente, esto es una familia que a mí me ha acogido, me siento uno más de, de, de estas entrañales. Eh, directivas, jugadores veteranos, lo que conforma a este equipo, que creo que se ve muy poco, muy poco, en los equipos de fútbol y las convivencias que afortunadamente tenéis y demás, algunas puedo asistir y la verdad es que se siente sana envidia. Eh, el proyecto de, 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 de llegar... A un equipo que, que tiende a ser el referente futbolístico de, la, de una ciudad como Jerez, eh, que a ti te hayan llamado para este proyecto, bueno, yo creo que te tiene que llenar de orgullo, pero también de, de un poquito de, de, de presión, ¿no? Porque hay que llegar a este equipo, como yo decía ayer. Ayer, ayer dije yo una cosa que la, a la gente le sentó un poquillo a algunos, les digo digo eh, a la vuelta de cinco o seis años veo al Jerez Deportivo Fútbol Club por encima del Cádiz Club de Fútbol Fui. Sentó porque ayer venía el Cádiz porque sí. sabes después de diez de diez a uno que le había metido la roteña algunos se pusieron un poquito no como wow, wow, nos vamos a salir digo yo veo al Jerez Deportivo por la masa social que tiene por encima cómo lo ves tú bueno yo lo que sé es que prácticamente estaba retirado ya de los banquillos el se ha puesto muy complicado ...y ya en casa pues surge este proyecto... ...y para mí indudablemente es un orgullo... ...que con tantos entrenadores como hay en, en la provincia pues se acuerden de, de mi persona... Para, ...para encabezar deportivamente hablando este, este proyecto... ¿no? ...indudablemente eh, el objetivo es... ...que sea un club diferente a lo que, los equipos de, de fútbol... ...como dicen lo, los que cantan durante el partido en el colectivo... Los que quieren este tipo de fútbol, ¿no? transparencia total. Yo estoy convencido de que con el inicio que hemos tenido con ese presidente que hoy es presidente, o sea, presidente de honor, Don Cito de la Calle, ahora Pepe Ravelo, estos directivos que están trabajando muchísimo por hacer las cosas bien, aprendiendo de los errores que se han cometido en anteriores etapas. En general hemos tenido muchos años de fútbol y hoy lo que hay es. ...un déficit muy grande y no se tiene nada... ...nosotros aspiramos en nuestro proyecto... ...en tener pronto una ciudad deportiva... ...que creo que, que no es normal que en Jerez... ...habiendo estado en primera división... ...con los ingresos que supone y demás... ...no tengamos absolutamente nada... ...y qué duda cabe que si seguimos haciendo las cosas bien... ...jugadores de muy superior categoría... ...que quieren venir a jugar con nosotros... ...simplemente por escribir su nombre en la historia de este equipo... Creo que sí que nuestra obligación es ascender todos los años hasta que lleguemos mínimo a esta segunda vez. Los últimos pasos no serán fáciles. Los primeros también hay que pelearlos, pero además queremos hacerlo ganándonos la simpatía de todos los equipos de la provincia, de todos los pueblos. Eh, queremos colaborar al máximo, queremos ir con toda la humildad y toda la sencillez que este, con que este equipo se ha creado y estoy súper convencido de que si hacemos las cosas bien, si esos errores que se han cometido tanto en la directiva, tanto en temas de fichajes, tanto temas de afición, los colectivos, las broncas que se lían, si nosotros vamos haciendo las cosas bien, convencido estoy de que en poco tiempo vamos a ser un equipo grande. Un hombre como tú de fútbol tiene que hablar de esta manera, obviamente con los pies en el suelo y creando desde la caza, desde los cimientos, lógicamente. Mm, hablando del tema ya puramente deportivo, mm, es verdad que dos partidos eh, que ha ganado la Roteña. ¿Este trofeo va, va para Jerez? No, han ganado tres. ¿Tres, tres? Han ganado a Chapin, 0-1. Y después, a mediados de temporada, estuvimos aquí jugando, también nos ganaron. ...y después el último partido ya cuando la temporada había acabado... ...en el homenaje al chico este a José Lito, ...pues estuvimos aquí también echando una mañana muy bonita... ...y también nos ganaron el partido 3-2 ¿no?... ...nosotros lo que queremos es... ...por supuesto ganar siempre... ¿eh? ...pero lo que sí queremos es... competir que el partido termine en armonía... ...que la gente lo, lo pase bien... ...colaborar cada vez que nos llamen... ...que para nosotros como han dicho... ...nuestro directivo es una satisfacción enorme... Que con todos los equipos importantes que hay en la provincia se acuerden de nosotros para jugar este trofeo prestigioso. Yo ya lo he jugado en otras ocasiones, lo he jugado también con el portugués. Y la verdad es que, sí, que estoy encantado de estar aquí. Ojalá que nos sigan llamando muchos años y que una vez tenemos que ganar, ¿no? Y, y tanto ya toca, ya toca, ya toca. Pero bueno, también como, como diría Javi Zafra, tendrás también que ponerte lo difícil, ¿no? Sí. Eh, lógicamente eh, también da, da gusto, ¿no? Jugar en un campo como este. Y eh, también aquí, el, como, como decía, dice muchos los entrenadores, que no sepa jugar aquí, no sabe jugar al fútbol, ¿eh? Esto es atípico, ¿no? Este equipo es atípico. Esto ya digo, una familia, los veteranos. Esto es demasiado. O sea, yo me acuerdo de la temporada que estuve aquí que... ...que también me tocó trabajar en el campo... ¿eh? ...a principio de temporada... en una cuadrilla ahí... ...echando un cable cuando se estaba... ...resembrando y todo aquello ¿no?... ...y esto es lo más que pasa en un equipo como este... ...y del cual yo estoy orgulloso... ...de haber pertenecido... ...y de verdad que me acuerdo muchas veces... ...yo he estado en varios equipos de la provincia... Eh, y, de, ...y... ...mi segunda casa está, lo tengo claro... ...está en Puerto Real, está en San Sanlúcar... ...está en Cádiz... ...pero mi... ...el puerto... Pero que duda cabe que mi, mi segunda casa está y creo que vengo aquí a pasar algunos días en verano y conocer a todo el mundo. En fin, muy feliz de, de estar aquí el sábado y ojalá que, como digo, que, que las cosas termi terminen... Nada, nosotros vamos a jugar el partido que queremos ganar, pero yo estoy, estoy soy consciente de que no pongo todo en el asador para ganar. Nosotros jugaremos 22 futbolistas. Creo que el reglamento del trofeo permite todos los cambios que sean, creo. Me voy a asesorar ahora, pero yo creo que jueguen todos los futbolistas, los 22, si ganamos bien, pero que tampoco es una cosa que nosotros los pongamos como prioridad. Para mí, la prioridad es eh, que los jugadores lleguen a una puesta a punto importante en eh, 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 principio de temporada. Y eh, jugamos el 26, jugamos el 1. Creo que tenemos 14 partidos amistosos, son muchos partidos, porque queremos colaborar, con, cooperar con todo el mundo. Y tenemos partidos por todos lados: tres buenas, la Barca, Arco, Villa Martín. Hay que jugar mucho. que jugar y que jueguen todos los futbolistas. Y después, si somos además capaces de ganar, pues encantado Muchas gracias, Carlos. Nos vemos aquí el, el, el sábado. Como dice bien ahí detrás, Manuel Alonso. Aquí está, este no, este fue el primer eh, ca eh, cartel en eh, donde se, se puso de largo el Jerez Deportivo Fútbol Club. El cartel es este, sábado 26 de julio a las nueve de la noche, Arturo Puntas Vela, Unión Deportiva Roteña, Jerez Deportivo Fútbol Club. Aquí estamos, aquí estaremos.